Bienvenidos una vez más aquí en Palabras Cruzadas por la pantalla de Canal 4 de Cablevisión Uruguay. Y vamos a empezar de otra manera este programa esta semana, pero son hechos de actualidad que acaban de ocurrir, sobre todo en Barrio Ceibal. Habíamos amanecido con la noticia de un doble homicidio en Quebracho, a pocos kilómetros de aquí, en el departamento de Paysandú, donde una vez más asesinaron a una mujer y también a un policía. Pero hace pocas horas, acaban de asesinar también en un robo en Barrio Ceibal a un joven que ve sesgada su vida de una manera totalmente innecesaria e imposible de explicar a esta altura del partido. Ya aparentemente uno de los asesinos de quienes perpetraron el robo estaría detenido, según información que acabamos de recabar hace instante nada más. Esto para decir de que estamos al tanto de las noticias del momento. Como también, durante la semana, empezamos a recibir comunicados de la Intendencia de Salto diciéndonos que se aprestaban para recibir a cerca de 10.000 turistas para estas vacaciones de turismo de Semana Santa y que estaba todo preparado para recibirlas. Después, al comienzo de la semana, ya parece que se era bastante optimista por las reservas y se hablaba de la llegada de 28.000 turistas. Hace pocas horas nada más, la directora de Turismo, María Noel Rodríguez, dijo de que las termas de Arapey ya estaban prácticamente colmadas, entre un 80 y un 90% de ocupación en este momento. Hace instantes, hace unas horas nada más, nos llegaron estas fotos que vamos a compartir con ustedes de lo que es, en este preciso instante, Termas del Arapey, donde, como se ve, aún está aguardando la llegada de 28.000 turistas. Espacio hay, lugares vacantes hay, tanto en el camping como en los hoteles, aparentemente, porque esto es Termas del Arapey hoy, hace un par de horas nada más, en la tarde de hoy, básicamente, donde hay muy poco camping, como se puede apreciar en la foto, en las fotos, y está prácticamente desolada. Y es extraño porque hace nada, ayer, a la tardecita, recibíamos un correo de la Dirección de Comunicaciones de la Intendencia con la foto de el secretario Fabián Bocha, que está en Termas del Arapey, junto con la directora de Turismo, diciendo que estaba todo perfecto, estaba lleno de gente y estaba todo colmado. Esta es la verdad de la Termas del Arapey colmada. Son fotos que hablan o que demuestran más que mil palabras. Estas son las Termas del Arapey hoy. Seguramente los turistas hoy no llegaron, llegarán mañana. Esperemos que así sea, porque estamos hablando de fuentes de trabajo para los salteños. Muy pocos turistas, esto es en Termas del Arapey. Bien, vamos a recibir rápidamente a nuestro primer invitado, porque está de festejo, el amigo Carlos Albizu. Gracias por venir, Carlos. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir y aclarar de que el aniversario de tus padres. Exacto, 50 años de casado. ¿Así? Así impresionante, que, ¿no? Impresionante, realmente, y gracias a Dios. Muchos años de vida y bueno, y poder disfrutarlos de esas cosas que, bueno, que de alguna manera nos llenan y nos dan mucha fuerza para todas las diferentes actividades que venimos realizando, ¿no? Y cuando hablamos de los padres, hablamos de las raíces, que son lo que también te dejan dentro de la parte de la educación, ¿no? Valores, que te transmiten valores, que es una sociedad en la que ellos vivieron, en la que ellos se formaron y luego tratan de trasladar a los hijos y supongo que tú a tus hijos. Cuando ves esto que está pasando en Salto en materia de seguridad, donde el 8 de marzo hay un doble homicidio, una mujer, un policía, hoy, más temprano en Quebracho, otra vez una mujer, un policía, y ahora un joven de 20 años que le acaban de quitar la vida de manera tonta, diríamos. No, realmente es lamentable la impotencia que se siente. Difícilmente se pueda expresar. Hoy mirábamos y lo hablábamos antes de comenzar el programa, se veía una placa de 100 personas que fallecieron ya en nuestro país en lo que va del 2018. Esto que nos viene pasando, lo que fue el 8 de marzo con el femicidio y con la muerte del policía aquí en Salto, lo que pasó en Quebracho en las últimas horas y lo que pasa ahora, y lo veíamos en el portal de Tiempo de Noticias hace unos minutos, 7:30, lo que estaba pasando en el Ceibal. Uh-huh. Entonces realmente es algo que choca, de alguna manera se siente gran impotencia, pero también yo creo que
tenemos que jugar con mucha rebeldía en esto, a tratar de cambiar la realidad, porque también, si bien sabemos que aquí hay un tema de violencia en la sociedad, que uno lo ve en el país, lo ve en la ciudad, lo ve en la región, pero también vemos que hay que buscar las herramientas para poder revertir una situación que sabemos que se puede revertir. Vemos también y tenemos ejemplos de muchos lugares del mundo que la violencia era mayor que la que nosotros tenemos y pudieron salir con diferentes herramientas, desde lo jurídico, desde lo que es la parte operativa policial o dígale policía militarizada, diferentes actores que han podido salir de esta situación, porque realmente a los ciudadanos nos están matando. A ver, me preocupa de que las personas que están con el trabajo de protegernos, lo voy a decir de una manera gráfica pero muy terrible, están cayendo como moscas, los están asesinando vilmente. Ante esto, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que está muy preocupado por el tema, que no quiere que la policía termine con el gatillo fácil, que puede terminar siendo una masacre, y que va a tratar de conseguir armas con balas de goma para que se puedan defender de alguna manera. No sé cuál es la solución, no soy técnico en la materia, pero está complicado porque ya no estamos hablando solo el riesgo que está en la vida de todos nosotros, sino también de los que nos tienen que defender. Los que nos tienen que defender, aparte que son seres humanos como nosotros, que si bien tienen esa noble función de protegernos a todos, pero vemos que muchas veces los están mandando a la guerra con un escarbadiente, como dice el refrán, porque realmente les está faltando por todos lados las herramientas necesarias para proteger a los ciudadanos y protegerse ellos. Eso es el ABC de esto. Entonces, no solamente en el teórico, sino también lo estamos viendo lamentablemente en la práctica, todo esto que viene sucediendo. Yo tengo claro, por lo que marca la Constitución de la República, que las formas en encontrar soluciones está previsto a través de las herramientas que son, en este caso, los partidos políticos, que permite a la gente elegir a sus representantes para que juntos busquen soluciones para los problemas del país. Ante esto, no quiero de repente rebajar la discusión que estamos teniendo de los problemas que tenemos como sociedad, pero tenemos que tocar el tema también político, porque si no es por la política, yo no concibo otra forma de buscar soluciones para la sociedad. No me importa qué partido político, cuál sea la ideología, sino que las soluciones no solo que aparezcan, sino que además se trabaje en pos de ella. Para eso hay que ver los partidos políticos. Tú estás trabajando en el Partido Nacional, estás respaldando la candidatura a la presidencia o precandidatura de Luis Lacalle Pou, pero ¿desde qué lugar vas a estar trabajando y respaldando la candidatura de Luis Lacalle Pou para las internas del año que viene? ¿Vas a ser candidato a diputado? ¿Vas a ser candidato a intendente, que ya sabemos, pero para diputado también? Sí, nosotros acá tenemos cuatro instancias que para nosotros son fundamentales. Arrancaste el programa prácticamente hablando de un tema de seguridad, que es un tema que lo vemos en los medios, pero lo vemos permanentemente en la calle. En la calle también vemos y chocamos con una realidad que es el tema del trabajo. Y salto lamentablemente también encabezando los lugares con mayor desocupación, como hemos visto algunos informes, que algunos sondeos van de un porcentaje a otros picos, que algunos hablan de un 30% sacando los afrales. Entonces, el tema de los impuestos, el tema de la falta de efectivo, que uno lo ve y lo palpa en la calle y permanentemente lo habla con muchos de los ciudadanos. El tema de la educación, el tema de la salud, son temas nacionales. Yo creo que hoy la gente, la rebeldía que vemos el tema de los autoconvocados, vemos que de alguna manera la ciudadanía se está rebelando a estos grandes temas, que son nacionales. Entonces yo creo que acá nosotros tenemos el gran partido, yo creo que el Uruguay se lo está jugando en octubre, más allá de las internas que tiene cada uno de los partidos, y en noviembre con el balotaje. Yo creo que los partidos de la oposición, de alguna manera, lo vienen entendiendo y vieron también lo que pasó en el balotaje en el 2009, en el balotaje del 2014, que muchas veces se juntan el lunes después del último domingo de octubre, así, bueno, dentro de un mes tenemos elecciones, ¿cómo vamos a trabajar? Bueno, esto ya vemos que hoy hay dentro de los partidos de la oposición un trabajo coordinado. Veíamos el 2 de marzo, que Lacalle Pou, todos los 2 de marzo del 2016, 2017 y ahora 2018,
presenta algunos puntos que se los envía, ajá, el presidente, y veíamos que ahí presentaba y que de alguna manera decía, bueno, vamos a llevar tal proyecto de Amorim Valle, vamos a llevar tal proyecto de el diputado de Asamblea Popular, vamos a llevar tal proyecto de Mieres. O sea, uno ya ve que hay un trabajo en conjunto con una cabeza puesta a lograr el cambio que el país necesita. Rotar los poderes, porque vemos que hay muchas cosas que no se están haciendo bien. Por supuesto que no es un 100%, porque ningún gobierno hace 100% las cosas mal. Sabemos que todos los gobiernos quieren de alguna manera hacer las cosas bien, pero hay cosas que vemos que este partido de gobierno no las está pudiendo realizar. Incluso estamos viendo muchas veces que hay internas, lo estamos viendo con el Tratado de Libre Comercio con Chile, uh-huh, que lo quiere empujar, y lo vemos a Innovoa metiendo mucha gana para hacer, pero el misma interna no lo está dejando. Entonces, está claro que nadie gobierna a mal adrede, en todo caso es porque hay diferencias. Entonces, voy a tu pregunta sin sacarle el cuerpo. Por supuesto que vamos a ir fuerte a la interna, por supuesto que vamos a ir fuerte a la diputación, pero acá... ¿Vas a ser candidato a diputado? Vamos a ser candidato a diputado, por supuesto. Vamos a ir primero a las internas con las tres agrupaciones, la lista 50 encabezada por Carlos Silva, la lista 400 encabezada por Andrés Prati y la lista 404 encabezada por Facundo Marciotti. ¿Facundo Marciotti? Facundo Marciotti va a encabezar la lista 404, Martín Brutarán... está trabajando fuertemente todo un tema técnico, es quien está asesorando muchos temas, sobre todo en lo contable y otros temas más. Esa es nueva. Realmente viene haciendo ese trabajo que para nosotros es muy importante y muy interesante. Recordemos acá que muchos de estos actores que nos acompañan y que están de alguna manera trabajando políticamente tienen su tarea cada uno, y a veces los tiempos son acotados y no están 100% en la tarea política. Entonces creemos que es muy importante ese trabajo en equipo que de alguna manera venimos realizando. Aclaremos por la duda que tú no pierdes la diputación por Manuel Amuti, pierdes la diputación por Maldonado. Antía. Por Antía. Antía. Mal no le fue después, ¿no? Bueno, después fue electo intendente. Pero digo, o sea, ¿cómo van a hacer ahora para laburar para no perder la diputación el Partido Nacional de vuelta? Y bueno, nosotros tenemos un trabajo muy fuerte que recordarán, el 9 de agosto del 2015 se inaugura la Casa del Partido Nacional y ahí no se paró. Se camina a los barrios, se camina la campaña, se está en los diferentes temas. Tenemos pocos ediles, pero que vienen, y creo que había un informe del 2016, 2017, no recuerdo, era la bancada que más proyectos y más temas había presentado en la Junta Departamental, sí, o sea que están trabajando en toda la cancha, hay muchas ganas, tenemos un partido nacional que también en lo nacional empuja para bien, pensamos que el Frente Amplio no va a votar lo que votó en la última elección, creemos que va a descender un poco el caudal electoral del Frente, y a su vez también un Partido Colorado que le gana al Partido Nacional por 800 votos, teniendo la intendencia en ese momento y su candidato era el candidato a vicepresidente, creemos que también va a mermar un poco, tenemos el hombre de los números ahí, que después irá tirando, ojalá Carlos, no vaya bien. Carlos, te escuché una entrevista con un colega, no recuerdo dónde en este momento, pero te escuché que te pregunta por la candidatura a la intendencia y como que antepones lo nacional a lo departamental, por una cuestión cronológica. Está primero, ¿no están descuidando el trabajo para la intendencia? No, porque estamos permanentemente presentando temas. Ahora veíamos el tema que tú presentabas de turismo, uh-huh, y realmente es preocupante. Lo decíamos en algunos medios la semana pasada. Tenemos un intendente que lo queremos más golpeando puertas en Montevideo, de las diferentes empresas para invitarlas de alguna manera a venir a invertir a nuestro departamento, a ministerios, y en este caso el Ministerio de Turismo, para pedirle más apoyo para promocionar Salto. Vemos muchas promociones de Colonia, muchas promociones de la costa oceánica, pero muy poca de Salto. Nosotros queremos un intendente que esté doblando menos papelito, como lo hemos visto, promocionando, recorriendo los barrios, entregando lo que vienen haciendo y golpeando más puertas. Tenemos un tema de trabajo que es importante, recién lo decíamos. En turismo, la verdad, que realmente esperemos, como tú decías, que a partir de mañana Salto quede colmado, porque necesitamos a gritos, el comercio salteño necesita a gritos que se mueva esto. Uh-huh. Entonces, vemos con mucha preocupación, Salto tiene muchas cosas para vender,
en el buen sentido, a los empresarios para venir a instalarse, desde lo geográfico, desde el agua termal, desde lo que es una frontera con Argentina, de lo que es estar a pocos kilómetros de Brasil. Vemos a los intendentes blancos, muchas veces lo vemos a Falero, lo vemos a Enciso, recorriendo, yendo hasta China a buscar inversiones, y vemos que vuelven los chinos y se instalan en sus departamentos. Vemos golpeando y caminando por la Ciudad Vieja o por el puerto, tratando de alguna manera de llevar inversiones a su departamento, y el nuestro no lo vemos. Y ahí donde tiene que estar es el ciudadano número uno, nos guste o no nos guste, y son de las cosas que se nos están yendo. Por supuesto que se van a jugar, y el Partido Nacional va a jugar los cuatro partidos, desde interna, elección de octubre, elección de noviembre y elección de mayo, que faltan 2 años y 2 meses prácticamente. ¿Están jugados a que la departamental va a depender de la nacional también? No. A ver, después los politólogos y quienes llevan los números, eso lo podrán decir mejor. Sé porque te digo, porque al Partido Nacional, a nivel departamental, te estoy viendo muy solo. Sos hasta ahora el único candidato o precandidato a la Intendencia de Salto. Y te veo muy solo, trabajando muy firme, pero si bien hay otros sectores dentro del Partido Nacional, no los veo con el mismo ímpetu. Tenemos grupos acá en el Partido Nacional que vienen trabajando muy bien. Vemos al grupo de Pablo Bonet, del sector Juntos, Alianza Nacional por la Patria, que está haciendo un gran esfuerzo y viene, tiene 2 años y viene trabajando muy bien. Tuvimos con Gandini al otro día, que asumió como presidente de la Cámara de Diputados, charlando en Montevideo y reunidos, y sabemos que le va a dar mucho empuje a ese sector. Al contador Goñi no se lo puede subestimar, es una persona con una trayectoria política de muchos años, con mucha experiencia desde lo político, con mucha experiencia desde lo técnico, que creemos que va a ser una de las personas que va a empujar fuertemente al Partido Nacional y a su sector, a la Larrañaga, en una interna. Y nosotros creemos que él ya vemos que se viene moviendo, lo hemos visto que está en algunos medios, seguramente ellos vienen haciendo un trabajo político. Nosotros igual no le hacemos un seguimiento a nuestros compañeros, trabajamos lo que hacemos nosotros, pero esperamos y tenemos mucha esperanza. ¿Vos querés ser intendente? Bueno, eso lo dirá la gente. No, vos querés. Y por supuesto que queremos ser intendente. Solo no llegas. Y bueno, veremos. Ley de lemas, ¿no? Veremos. Yo creo que el Partido Nacional va a presentar 3 candidatos. Tengo mucha fe que eso suceda. Sabemos que este año se empieza a mover un poco, si bien nosotros no paramos nunca, pero sabemos que se empieza a mover mucho más todo lo que es el partido y los diferentes partidos, después de Semana Santa, algunos hablan, como en algunos casos, después de otro partido después del Mundial. Bueno, estamos esperanzados que todos se muevan fuertemente, porque sabemos que somos una parte de un Partido Nacional, que necesitamos todas las partes moviéndose fuertemente para que el Partido Nacional primero sea gobierno nacional, que creo que ahí se nos va la vida a todos, y se le va la, cuando digo a todos, digo al país. Y después van a venir las municipales y ahí iremos a las municipales. Gracias por haber estado, saludos a tus padres. Gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias. Vamos a ver los números, porque ahora vamos a recibir a nuestro amigo, el licenciado Eric Bremerman, que una vez más está con nosotros acá en el programa. Eric, gracias por estar. Buenas noches. Bien, vamos a ir a la pausa. Tras la pausa vamos con las encuestas, porque son varias, de Focus a nivel departamental. Si este domingo fueran las elecciones, ¿quién es el próximo intendente? Pero ojo, que esto está discutido todavía, ¿no? Ahora vamos a hablar con Eric sobre las cifras de la nueva encuesta de Focus. Vamos a la pausa, ya volvemos. Lo mejor del fútbol sala en la mejor liga. Temporada 2017-2018. Copa BJ Sunset. 10 partidos semanales en las divisionales A y B. Seguinos en nuestra fanpage y sé parte de la Liga Salteña de Fútbol Sala. Una liga en crecimiento.
Karina Forni, máquinas comerciales e industriales. Calidad, precio y respaldo nos distinguen hace tres generaciones. Karina Forni, líderes en el litoral. Brasil 1586, teléfono 4735-3376. Metalúrgica Semar. Somos especialistas en equipamientos gastronómicos. Además, construimos su food truck a su gusto y según su necesidad. Tenemos el único pantógrafo en la región para realizar el diseño que usted quiera. Metalúrgica Semar. RAFO 358. Teléfono 473-561-56. Está pronta la comida. Bocati es la mejor opción para resolver el almuerzo o la cena de manera rica y sana. Bocati Empanadas Premium. ¿Sabés de qué estamos hechos? Esmeralda del Daimán. A 5 minutos del centro, con acceso a avenidas Ferreira Aldunate y Gobernador de Viana. Casas dúplex de 2 y 3 dormitorios con 1 y 2 baños. Construidas con materiales de alta calidad. Esmeralda del Daimán. Tu hogar, tu inversión. Vende en exclusividad Ventisol Desarrollos Inmobiliarios. A poco más de 2 años de las elecciones departamentales, ya estamos midiendo qué es lo que estaría pensando hacer el salteño o los salteños. En este caso, si este domingo fueran las elecciones, ¿qué es lo que va a pasar? Por eso hemos invitado a Eric Bremerman de Focus para que nos cuente qué es lo que va a pasar, Eric. Bien, bajo esa pregunta, que bien decía, si las elecciones departamentales fuesen el próximo domingo, ¿a qué partido votaría? Nosotros... Esto es una serie que se comenzó en el mes de enero, febrero y marzo. O sea que se hacían 150 llamadas telefónicas mensuales y que en esta serie, entonces, en este primer trimestre, tenemos los siguientes resultados. ¿Tenemos placas? Tenemos placas. Esta es la primera placa. Bien. Si las elecciones departamentales fueran hoy, entonces, el Frente Amplio tendría un 32% de intención de voto, el Partido Colorado un 30%, el Partido Nacional un 15%, Partido Independiente, Partido de la Gente, un 1%, otros 4%, y no sabe, no contesta, un 17%. Acá la pregunta de rigor es, ¿qué pasó de que cambió la intención de voto? Porque todo el mundo decía que siempre la intención de voto a nivel departamental estaba primero el Frente Amplio, segundo el Partido Nacional y tercero el Partido Colorado. ¿Qué es lo que habría pasado para que esto se diera vuelta? A ver... ¿Y le saque tanta ventaja el Partido Colorado al Partido Nacional? Sí, en los números que nosotros manejábamos, ya hace más de 2 años que venimos manejando esta forma de realizar estos tracking, siempre tuvimos el Frente Amplio primero, Partido Colorado segundo y el Partido Nacional en tercero. Lo que ha cambiado, sí, es lo del Partido Nacional, que, por ejemplo, a diciembre había un escenario de 3 muy bien definido. Uh-huh. Al día de hoy pierde votos, pero creo que todavía tiene alguna... potencialidad de llegar a dividir el escenario en 3. Lo hablábamos recién, Alviso está muy solo a nivel departamental, claro, ¿no? A eso iba a decir, si luego lo vemos candidato a candidato dentro de estas internas, es claro que los 3 candidatos a intendentes por naturaleza, a lo que la gente visualiza hoy, serían Andrés Lima, Germán Coutinho y Carlos Alviso. Sí, que son los que están hoy en carrera. Es los que estarían en carrera y lo que la gente visualiza directamente son esos 3 nombres en sí, uh-huh, y en ese orden que te estoy nombrando. Para dejar tranquilo a la gente del Partido Nacional, que era la duda que tenía Alviso cuando se retiraba,
era que una cosa es el panorama para octubre del 2019, para el Partido Nacional, y otra para mayo del 2020, que es la que estamos viendo. Claro, y que para mí, a diferencia de lo que decía Carlos en sí, va a influir. Al ser Albizu diputado, va a ser otro escenario en el cual va a mostrar una persona, un diputado, y que puede mostrar o preocuparse por los temas, ¿no? En definitiva. Claro, pero veamos lo que son entonces candidatos en la interna de cada uno de sus partidos políticos. Tenemos otra placa. Esta es la del Frente Amplio, que me parece que, con todo respeto, es la más rica que hay en cuanto a interna, porque como que la del Partido Nacional y el Partido Colorado estaría casi... Están terminadas. Definidas. Ahora lo vamos a ver. Pero acá surge un nombre que no la hemos invitado por esta encuesta. Estaba invitada de antes y surge la encuesta y aparece el nombre de la diputada Manuela Muti, muy bien posicionada como posible candidata a intendente. Y está muy cerca del intendente Lima, que es el que tendría las mayores chances de repetir. ¿Qué pasó? Bien, acá lo que tenemos en definitiva, sí, lo que decís es la interna más rica en sí y la que hay que más analizar, porque por esa misma riqueza de candidatos que presenta el Frente Amplio. Entonces, hoy tenemos a Andrés Lima con un 22%, Mónica Cabrera un 4%, Manuela Muti 14%, Gabriel Duarte 4%, Ramón Fontisiella 3%, Ramón Soto 3% y otros un 6%. Pero creo que no podemos detenernos en estos números, en decir Lima tiene un 22 y Manuel un 14, como me lo estás definiendo, qué cerca que está. Lo más interesante de esta situación es este 44%. El que hay 44% frente a listas no contesta, que están pensando qué van a hacer. Que están pensando qué es lo que van a hacer dentro de su partido. Son votos fieles al Frente Amplio, pero en definitiva están pensando a dónde dirigen su voto. Nosotros tenemos un perfil de este 44%. Uh-huh. ¿Me das hasta las 9 y media? Ya estamos terminando. Pero ese perfil... Sí, ¿para dónde se podría llegar a inclinar? Ahí está. Ese perfil a hoy, ¿sí?, se va a inclinar, se está inclinando, o es propenso a la votación de Andrés Lima. Ajá. Ese perfil del 44%. O sea que... de los candidatos, bueno, la gente está viendo esta diversidad de candidatos, que es bueno que haya esta diversidad de candidatos hoy porque atienda los diferentes requerimientos y gustos del electorado frente amplista, pero hay que atender este 44%. Sí, igualmente aclaremos de que el único candidato a intendente por el Frente Amplio es Andrés Lima, y estos sí. Otros nombres que saltan ahora son sorpresa y no hay ninguna otra candidatura visible, por eso... Este 44% lo veo como que está... expectante. Pensando a ver cómo reacciona la otra parte dentro de la interna del Frente Amplio. Uh-huh. Pensando sobre todo el tema de candidaturas, propuestas, sí. Posicionamientos. Falta, ¿no?, mucho aún todavía, ¿no? Faltan 2 años para las elecciones, claro, departamentales. Tampoco quiere decir que usted la tiene a la diputada luego, pero que definitivamente el resto de los candidatos también tengan intención. Sí, yo veo... Tener que invitarlos y preguntarles. Yo veo un 3% de Soto más un 14% de Muti, yo veo un 17%. La veo muy cerca de la expectativa que tiene Lima hoy, que lo veo muy abajo. Claro, hay que ver si Ramón Soto, en definitiva, sigue en política o... No, pero la gente, el perfil del votante de Ramón Soto es el de Muti, porque es MPP. Por eso digo, se sumarían. Sí, sí. No digo que haya un empate técnico, pero digo... Están muy cerca y esa es la sorpresa que me llama la atención. ¿Cómo se explica lo de Manuela Muti, que esté punteando tan bien para intendente? La ven como diputada. ¿Bien? Sí. Ella tiene su gestión de diputación, la cual nosotros también estamos midiendo diputados hace 2 años y nos da como el mejor diputado posicionado entre los diputados de Salta. Uh-huh. O sea que eso le repercute en este número que tiene hoy acá. Bien, pasemos al siguiente partido político, la nueva placa. A ver, este es el Partido Nacional, muy cómodo Albizu. Perfecto. Carlos Albizu, entonces, está muy cómodo, tiene 83%. Rodrigo Goñi, un 3%. Lucía Minuti, un 2%. Otros 2%. Y un no sabe, no contesta, de un 10%. Bien, ahí lo tenemos al Partido Nacional, que está muy cómodo el liderazgo de Albizu en el Partido, claro, en el Partido Nacional. Como bien le decías, en definitiva, falta cuál va a ser el resto del equipo, ¿no? Bien, y ahora veamos el Partido Colorado, que también vemos un claro posicionamiento del exintendente y actual senador Germán Coutinho en la interna.
donde vemos, ¿sigue punteando a Rosana González como posible candidata? Sí, era en definitiva una grilla cerrada que se le preguntaba nombre, ¿no? Ah, está bien. Así que tiene un 90%. Ahora te voy a hacer una pregunta que no está acá. Sí. Porque yo me imagino, la gente dice, mirá, está muy cómodo Lima con el 32% del Frente Amplio. Si hoy votaran, sería el intendente. Pero voto a voto, ¿cuántos votos con estos porcentajes tendría Lima y cuánto Coutinho, que sería hoy el primer adversario a vencer? Bien, la pregunta de voto, voto a candidato, sí, indudable con los números que estamos mirando. Si tenemos un 30% de Partido Colorado y un 90% de Coutinho dentro de ese 30%... 27.000 votos. Estás hablando de números redondos, 27.000 votos. ¿Y Lima? Y Lima, estábamos hablando de un 32% y tenía un 22%, estaríamos hablando de unos 6.000, 7.000 votos. O sea que estamos hablando de 27 a 6.000. Claro. Pero, ¿qué es lo que hay que...? Acá no ha habido cambios desde la última elección. Se mantiene el mismo escenario. Coutinho puede aparece Muti también ahora, bueno, en la interna. Aparece Muti, pero lo vemos al Frente Amplio, que es un movimiento. Sí. Acordate que la ley de lemas es la que lleva a Lima a la intendencia. Uh-huh. Entonces, sí, Coutinho tiene un buen caudal de votos. No ha perdido el caudal de votos. Se mantiene el escenario de la anterior elección, pero tenemos la ley de lemas, ¿no? Bueno. Entonces, ese movimiento político hace que hoy en día lo que tenemos es el Frente Amplio. Si las elecciones fueran el próximo domingo, ganaría las elecciones y Andrés Lima sería el intendente de Salta. Sí, pero estamos a 2 años y hasta puede revertirse la interna al Frente Amplio y la general todavía. Hay muchas variables en todos los partidos. Dependiendo de la variable, lo que ocurra en octubre, noviembre del 2019. También puede afectar. Eric, gracias por haber estado. A la orden. Vamos a charlar con la sorpresa de esta encuesta, que es la diputada Muti, que ya la está viendo ahí, que está con nosotros. Vamos a dar las buenas noches. Permiso. Gracias por estar, diputada. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, mira, nos ponemos cómodos, vamos a la pausa, si les parece, y ahora charlamos con la diputada Manuela Muti. Lo mejor del fútbol sala en la mejor liga. Temporada 2017-2018. Copa BJ Sunset. 10 partidos semanales en las divisionales A y B. Seguinos en nuestra fanpage y sé parte de la Liga Salteña de Fútbol Sala. Una liga en crecimiento. Karina Forni, máquinas comerciales e industriales. Calidad, precio y respaldo nos distinguen hace 3 generaciones. Karina Forni, líderes en el litoral. Brasil 1586, teléfono 4735-3376. Metalúrgica Semar. Somos especialistas en equipamientos gastronómicos. Además, construimos su food truck a su gusto y según su necesidad. Tenemos el único pantógrafo en la región para realizar el diseño que usted quiera. Metalúrgica Semar. RAFO 358. Teléfono 473-561-56. Está pronta la comida. Bocati es la mejor opción para resolver el almuerzo o la cena de manera rica y sana. Bocati Empanadas Premium. ¿Sabés de qué estamos hechos? Esmeralda del Daimán. A 5 minutos del centro, con acceso a avenidas Ferreira Aldunate y Gobernador de Viana. Casas dúplex de 2 y 3 dormitorios con 1 y 2 baños.
construidas con materiales de alta calidad. Esmeralda del Daimán, tu hogar, tu inversión. Vende en exclusividad Ventisol Desarrollos Inmobiliarios. Muy bien, estamos con la diputada Manuela Muti, a quien la primera pregunta que le tengo que hacer es, ¿usted estaba enojada conmigo? Yo no. ¿No? ¿Por qué? Porque una vez nos cruzamos en la calle y no estábamos como distanciados. ¿Usted no estaba enojada conmigo? Porque si no, me deja más tranquilo. Yo puedo capaz resultar, en la calle nos cruzamos. Sí, en la misma cuadra. Pero hace tiempo ya. No, la verdad que no lo vi. Y es difícil. Es difícil no verme. No. Bueno. Pérez me lo dice siempre, vos sos inconfundible en la calle. No, sos inconfundible en la calle. Bueno, y usted también es inconfundible en la calle. Por eso nos cruzamos justamente en la misma vereda y no nos saludamos. ¿Me queda? Y bueno, y día, quién sabe con qué cosas se usted estaba, venía de una actividad política, me acuerdo que era un día que venía no sé quién de Montevideo y usted andaba en la vuelta cerca de la sede del Frente Amplio. Pero quería saber si estábamos bien o mal, por las dudas si yo había hecho algo indebido para pedirle disculpas, pero ¿estamos todo bien? No, y si hizo algo indebido todavía no me enteré. Bueno, me alegro, está bien. Así que, bueno, juega con... Diputada, primero que nada, acaba de escuchar las encuestas de Eric Bremerman, que fue una sorpresa para todos. Primero fue una sorpresa, lo tengo que confesar, que usted resultara electa diputada, porque era, primero, muy joven, uno veía el posicionamiento del MPP a nivel departamental, que distanciaba mucho de lo que era a nivel nacional, y decía, bueno, está bien, y de repente es electa con un gran margen de votación. Y ya ahí, lo decía fuera del micrófono, nos tapó la boca a todos. A partir de ahí, usted se está tratando de posicionar en su trabajo como diputada, preocupada por grandes temas que ahora me va a comentar, pero de repente usted se preguntará si su trabajo vale la pena, si visualizado o si no. Las encuestas, la gente lo está viendo como posible candidata a intendente, con un 14% de intención de voto a 8 del intendente. ¿Cómo ve eso? Debo decir que, primero, que creo que es una encuesta que nos sorprende a todos, ¿no? Pero, en parte, me alegro muchísimo de que el trabajo se visualice. Porque si hay algo que nos ha sucedido de forma constante, es decir, bueno, uno trabaja y realmente, ¿qué es lo que se visualiza? ¿Qué es lo que plantean las personas, ¿no? En la calle. Porque a veces uno está rodeado de gente que es afín y por lo general la campana que escucha acerca del trabajo siempre te da para adelante, ¿no? Porque siempre estás cerca a compañeros y compañeras. Pero bueno, la verdad que sí, nos hemos preocupado muchísimo por temas del departamento, principalmente laborales y educativos. Fueron definiciones políticas que tomamos al inicio de la diputación. Una vez me dijo la ex diputada Alba Coco de que ella tuvo problemas por haber sido diputada en el primer gobierno del Frente Amplio con el doctor Tabaré Vázquez. Que Fonticella la llevó más liviana porque era diputado de la oposición. Como que se es más fácil cuando se es oposición que cuando se es gobierno. Usted es gobierno, por lo tanto tiene la facilidad de llegar más fácil a las soluciones. ¿Usted lo ve así, que tiene más facilidad para llegar a las soluciones? Siendo... Yo creo que hay cargas con otro nivel de responsabilidad, ¿verdad? Claro. No es lo mismo plantear algo que sabes que depende de uno y del colectivo, de la organización política y de la estrategia que te plantees para lograrlo, llegar a determinados objetivos políticos y sociales, que ser oposición, que sabes que lo que tenés que ponerte es de la vereda enfrente y desde el reclamo, ¿no? Claro. Creo que jugamos con otra responsabilidad y es la responsabilidad de constantemente no hacer demagogia, porque es muy fácil decir, bueno, planteo esto cuando no tengo recursos para llevarlo adelante, por ejemplo,
o cuando no tengo los acuerdos necesarios para llevarlo adelante. Y eso te da un trabajo que es un trabajo de negociación constante. Nosotros estamos siempre en unida y vuelta, ¿no? Siempre planteando cosas desde acá y la primera respuesta a veces es un sí, pero ese sí es trabajoso y después tiene que tener otros contenidos y después tiene que tener otras negociaciones y después tiene tiempos que no son los tiempos de las personas, sino que tiene tiempos que son los del Estado, que son más lentos. Y a veces cuando la respuesta es un no, en realidad es cómo nos posicionamos en una correlación de fuerza en el departamento para los salteños, hacernos sentir con determinados reclamos y ese dicho de que Dios está en todas partes pero resuelve en Montevideo, en un país centralizado, sigue siendo una gran verdad, ¿no? Y por eso es que muchas veces trabajamos desde acá y golpeamos puertas en toda la capital, ¿no? Se cometen injusticias. Usted ha trabajado mucho del lado de los trabajadores de la naranja, sí. Y usted ha reclamado que el gobierno sea un poco más duro con la empresa, con los Caputo, ¿no? Que no pagan los salarios cuando corresponde, que no pagan, sí. Que los tienen mal a los trabajadores. Y es el gobierno que le sigue dando crédito y lo sigue habilitando. Cuando usted ve que su propio gobierno ayuda o está más del lado de la patronal que de los trabajadores. Bueno, ahí hay un doble juego, ¿no? Yo necesito realmente tener empresas que inviertan y que den trabajo. Uh-huh. Entonces, también hay un juego que es hasta dónde yo cincho la piola y no termino generando una catástrofe en el departamento, pero ¿no? Porque discurso, realmente es importante que se cumpla con los derechos de los trabajadores, pero también es importante que quienes son los empresarios tengan un mínimo de responsabilidad y trabajen a conciencia en nuestros departamentos y generen un empleo genuino, pero también respetando las normativas que nos hemos dado todos, ¿no? Usted cambió, porque yo me acuerdo cuando usted era candidata, que hablaba contra los oligarcas, los capitalistas, sí. Me pareció, lo dije en la radio en su momento, un discurso sesentista, y me parecía verlo a su padre haciendo el discurso, y ahora la veo con una perspectiva más más reflexiva en ese tema. No, en realidad yo creo que hoy en día, y en eso mantengo mi discurso, capaz que a veces peco de sesentista, pero para mí sigue siendo muy actual. Nosotros tenemos que generar una distribución mayor de la riqueza. Creo que la lucha no puede ser contra la pobreza, sino que tiene que ser contra la riqueza concentrada. Manuela, le dijeron que hace 3 años gobierna el Frente Amplio en el Uruguay, ¿no? Porque tendría que ya darse eso. Exactamente. ¿Y qué pasó? Justamente por eso el otro día planteábamos una autocrítica muy fuerte, ¿no? Para mí tenemos que seguir tendiendo a generar formas de distribución de la riqueza y de ese discurso no me voy a bajar y no me bajo. Lo que sí soy realista. Vivimos en un sistema capitalista que es el actual. Uh-huh. Tengo empresarios que lo que buscan es su ganancia, a pesar de la gente que dejan colgada, a pesar de la gente que le pagan malos salarios y que terminan en asentamientos, que uh-huh. Terminan teniendo que ser beneficiarios de planes que distribuyen lo que la sociedad no distribuye de forma justa. Y para eso tenemos que tener mucho trabajo, pero también tenemos que tener muchos acuerdos sociales. Yo creo que la construcción de una sociedad nueva, de una sociedad más justa, no se hace por decreto. Está bien, ahí está. Sino que se hace a través de una construcción donde todos tenemos que poner un aporte de conciencia para trabajar hacia una sociedad diferente. Y porque si fuera por decreto, en realidad tampoco me sirve, porque todos los procesos históricos en el mundo nos tienen que llevar a la conclusión que la justicia social no se pone como un sombrero, sino que tiene que ser una construcción necesariamente colectiva, porque cada vez que se puso como sombrero duró muy poco. ¿Pero esa pelea se da desde el Parlamento o se tiene que dar en el llano, ahí, en el barro? Como usted ha visto, cuando hay una tormenta, veo que va, se embarra las patas, para decirlo pronto y mal, y va a ver los productores la situación en la que quedaron, la situación caótica que lo dejó el clima. Y está ahí. La veo más con un tinte más, un perfil más ejecutivo que discursivo. ¿Usted está cómoda en el Parlamento? Yo creo que... ¿O quiere otro tipo de trabajo? A mí lo que me gusta es militar.
militar políticamente. Creo que desde hace mucho tiempo he definido que es una hermosa forma de dedicar la vida, ¿no? De tratar de transformar la sociedad, de meter la mano en la historia y de poder generar cambios. Y creo que esa es como cada uno va definiendo cuál es su lugar en el mundo. Y creo que mi lugar es ese. Está bien, pero y en el lugar donde me pongan voy a tratar de agotar todos los esfuerzos. Está bien, pero eso no lo consigue en el Parlamento hablando de la conchinchina roja o colorada, ¿no? Lo hace hablando o usted quiere que me tiente de nuevo, ¿no? No, o sea, lo está haciendo para que yo me tiente. No, yo sé que usted tiene buen sentido del humor, pero digo, no se logra en un Parlamento riéndose, trabajando o leyendo media hora previa. Ahí va, ahí me gustó, ¿no? Trabajando, leyendo media hora previa, pero trabajando, porque hemos trabajado sobre muchos proyectos de ley que también transforman la realidad. Ah, sí, pero por eso le digo, le veo más con un perfil ejecutivo, más fuera del escritorio. ¿Qué me más, quiere proponer? No le propongo ¿dónde nada. ¿Dónde me quiere proponer? No, llegar? Le quiero preguntar si no escuchó la encuesta recién del amigo Eric Brennerman que dice que usted está muy bien posicionada como una posible candidata alternativa o de otra opción a la de Andrés Lima dentro del Frente Amplio. ¿No lo está pensando? Y bueno, esas son cosas que va a tener que definir nuestra fuerza política. ¿Pero usted estaría dispuesta? Porque es un lugar de militancia también. Yo estoy dispuesta donde me ponga la organización a la que pertenezco. Bueno, eso es un discurso, eso es un tema de cassette. Ese es un tema, es un tema de cassette, pero también es un tema práctico. Porque en última instancia los que definen, y en primera instancia los que definen es la organización política, ¿no? Es el Frente Amplio. Y tiene sus órganos democráticos, sus órganos de participación, que van a tener que después de una interna debatir y proponer nombres. ¿Qué piensa de Andrés Lima? Yo creo que es un compañero del Frente Amplio con el cual coincido en muchísimas cosas. Pero también discrepo en muchas cosas. Por suerte, el Frente Amplio es esa colcha de retazos que a veces nos dicen criticándonos, pero para mí es una gran fortaleza. Uh-huh. Porque cuando existen opiniones diferentes, es cuando salen posiciones más ricas, ¿no? Porque son la síntesis de todo eso. ¿Tenemos el video? ¿No? Bueno, teníamos un video para pasarle a la audiencia. Zafó el video. Sí, pero yo tengo anotado acá lo que usted dijo en ese video, ¿sí? Que fue el discurso del sábado. En un momento determinado, no es lo mismo que lo lea yo que lo diga usted revoleando la bandera como estaba muy, muy, muy pasional en ese totalmente discurso. Pasional. Y usted a los gritos llegó a decir a todo aquel oportunista, personalista, sin valores, que quiera venir a adueñarse de nuestra fuerza política, le decimos que no podrá. El Frente Amplio es con todos o no es el Frente Amplio. El Frente Amplio es unidad, pero es unidad en valores. ¿A quién le estaba diciendo esto? Esto se lo estaba diciendo casi directamente a todo aquel que pretenda venir a nuestra fuerza política a destruir una práctica que es la práctica de los Frente Amplistas. No, acá dice usted, Ale, usted habla de alguien que ya está dentro del Frente Amplio. Porque dice que venga a adueñarse, ya está en el Frente Amplio, que es oportunista, personalista y sin valores. Estoy hablando de las prácticas. ¿A quién? De las prácticas oportunistas, de las prácticas personalistas. No. Usted dijo, sin valores. Usted dijo, por eso quería el video, a todo aquel. Sí. Aquel es una persona. Por lo general, las personas que tienen prácticas de ese tipo son personas. Por lo general, sí. Los perros todavía no tienen bien ese tipo de práctica, pero, ni pero ningún otro. Pero mire que yo conozco personas otro que ladran también. O sea, a todo aquel oportunista, personalista, sin valores. Usted quiere que yo le tire un nombre y yo no le voy a tirar nada. Yo sé de quién está hablando usted. ¿Eh? Yo sé de quién está hablando usted. Y los que escucharon el discurso saben de quién está hablando ¿sí? usted. Sí. ¿Por qué no lo dice? ¿No lo quiere decir? ¿Eh? No lo quiere decir. Lo voy a decir porque primero... Por la unidad, porque después habló de la unidad después. Por la unidad. Pero usted se está enfrentando a alguien. Usted ya está plantando bandera y está diciendo no le vamos... Yo estoy plantando bandera con un discurso ético. Sí, perfecto. Es un discurso de la izquierda y ahí es setentista. Es esentista también. No, pero está bien. Que viene desde los orígenes usted del Frente Amplio, una práctica y una forma. Usted sabe el declarante, yo soy un perro que se prende el hueso y no lo suelta. En el sentido de que usted está hablando de alguien en tiempo presente. Ya está alguien acá que se quiere o pretende adueñar de nuestra fuerza política a través de una persona que es oportunista, que es personalista y sin valores. Yo conozco una sola que conjuga todo esto. Ah, bueno, pero si usted tiene una opinión de una persona que conjuga todo esto, puede no ser la mía. Usted está inspirada en alguien.
¿Usted se inspiró en alguien para decir? Estoy inspirando una práctica y ¿sabe a qué responde? Dígame. Aquí un montón de grupos políticos hemos planteado sistemáticamente una forma de actuar que creemos que tiene que ser la forma de actuar del Frente Amplio. Y tiene sí, a veces no se personaliza en un individuo solo, pero sí las prácticas a veces las llevan seres humanos. ¿Usted lo conoce? Sin duda que nosotros hemos sido muy críticos a la gestión de Lima, y eso es así. Ah, dijo el nombre, muy bien. Hemos sido muy críticos a la gestión de Lima porque creemos que se debe gestionar desde el Frente Amplio, que se tiene que tener una unidad mayor, que se tiene que ser más crítico, ¿no? Y que se tiene que tener los oídos muy abiertos también a esas críticas y poder reformular muchísimas cosas. Lo hemos planteado sistemáticamente en la interna. ¿No hay autocrítica en el gobierno? Creemos que tiene que haber mayor nivel de autocrítica. Hay poco. Nos parece, como grupos políticos, y por eso es que no integramos, el MPP no integra el gobierno departamental. El gobierno departamental. Usted no conoce el edil Yamandú Olivera, ¿no? Además claro de ser un gran hincha de Peñarol, es también un gran MPPista, ¿no? Nos dijo en la radio Horacio a mí de que tienen diferencias como MPP, como sector, diferencias con el intendente Lima, éticas. Sí. Sí, sí. Ah, claro, entonces sí. Cuando usted habla oportunista, personalista, sin valores. No. ¿No está hablando de él? No, en oportunista no estoy hablando de él. ¿No? ¿Hay otros? ¿Eh? ¿Hay otros? No, estoy hablando de la práctica. Pero sí. A todo aquel. No está hablando de una práctica, está hablando de persona. Usted me está agarrando de hueso, la verdad, y se está transformando, sí, en un perro guardián. En un animal. No, bueno, sí, todos somos animales, ¿no? Descendemos del mono, así que ya está. Es verdad. Bien, no, y el lástima, porque el video, ¿sabe qué? Ahí estaba usted con pasión, gritando, sí, con fuerza. La tengo que agarrar cuando venga con esa pasión. Entonces ahí la agarro y ya seguimos el envión. No, lo que sí quiero dejar en claro, dígame, nosotros como organización política, una de las cosas que queremos ponerle sobre la mesa y recalcar es el tema de la ética y de los valores en política. Sin duda que tenemos que desterrar de la fuerza política cualquier persona que se arrime con otros intereses, que sean intereses individuales y no colectivos. ¿Aunque sea intendente? Sea quien sea, y esté en el lugar que esté. No estoy hablando acá del intendente, sino que estoy hablando de una práctica concreta que se viene instalando en un discurso que destruye la política. Y sobre todo a eso me refería, ¿no? Nosotros hoy tenemos un discurso en el que han planteado que la política es corrupta, que todo político en realidad tiene intereses que son intereses particulares y no intereses colectivos. Creo que ese discurso destruye la política como herramienta para transformar la sociedad. Yo realmente creo que cuando nosotros atacamos individualmente objetivos políticos, lo que estamos haciendo es destruir la confianza en el sistema político. Y hay que ser crítico. Yo les pido, y creo que también lo planteé en ese discurso, que la fuerza política nos tiene que respirar a todos en la nuca. Sí, lo dijo. Y que nosotros por eso tenemos que tener unidad, pero tenemos que tener unidad en valores, unidad, pero unidad crítica, uh-huh. Unidad, pero unidad participativa. Porque unidad tiene muchísimas cosas, ¿no? Pero yo quiero poder seguir jactándome de que la izquierda representa determinados valores, y creo que eso hay que rescatarlo para el Frente Amplista y hay que rescatarlo para la política. Y que cualquier individuo que venga con otro tipo de intención, que se dé cuenta que la política no tiene que ser su objetivo, uh-huh, sino que se dedique a una empresa particular. Anotá, pero la no fecha, una empresa colectiva. Nace Manuela 2020. Gracias por haber estado. Muchísimas gracias. No hay por qué. Muchas gracias. No se vaya. Vamos a hablar ahora con mi querido amigo Horacio Pérez. Gracias por venir, diputada. Pero antes, primero que nada, gracias por venir, Pérez. Un gusto. Gracias por volver. Por favor. Bueno, ya es casi maestro, me dijeron. No, falta un montón todavía. Bien, vamos a la pausa y ya volvemos.
Lo mejor del fútbol sala en la mejor liga. Temporada 2017-2018. Copa BJ Sunset. 10 partidos semanales en las divisionales A y B. Seguinos en nuestra fanpage y sé parte de la Liga Salteña de Fútbol Sala. Una liga en crecimiento. Karina Forni, máquinas comerciales e industriales. Calidad, precio y respaldo nos distinguen hace 3 generaciones. Karina Forni, líderes en el litoral. Brasil 1586, teléfono 4735-3376. Metalúrgica Semar. Somos especialistas en equipamientos gastronómicos. Además, construimos su food truck a su gusto y según su necesidad. Tenemos el único pantógrafo en la región para realizar el diseño que usted quiera. Metalúrgica Semar. RAFO 358. Teléfono 473-56156. Está pronta la comida. Bocati es la mejor opción para resolver el almuerzo o la cena de manera rica y sana. Bocati Empanadas Premium. ¿Sabés de qué estamos hechos? Esmeralda del Daimán. A 5 minutos del centro, con acceso a avenidas Ferreira Aldunate y Gobernador de Viana. Casas dúplex de 2 y 3 dormitorios con 1 y 2 baños. Construidas con materiales de alta calidad. Esmeralda del Daimán. Tu hogar, tu inversión. Vende en exclusividad Ventisol Desarrollos Inmobiliarios. Bien, Horacio Pérez, creo que después del programa de hoy se allanaron muchas dudas sobre temas candidaturas a diputación, en principio en el Partido Nacional. Albizu será candidato a diputado por el Partido Nacional y tenemos en el ámbito todavía, en el Partido Colorado, mucho por definir, en el Frente Amplio también. ¿Cuál es el panorama que estás viendo? Semana de turismo, Semana Santa para muchos, pero los políticos están todos en campaña, están todos trabajando, de alguna forma u otra están todos movilizados. Como bien decías, y comenzamos con el Partido Nacional, en el primer bloque el doctor Carlos Albizu, líder del Partido Nacional, como bien reflejaba la encuesta del licenciado Eric Breverman de la empresa Focus, está claramente posicionado en la interna nacionalista, confirmó que va a ser candidato a diputado. La novedad también pasa por Facundo Marciotti en la lista 404, desplazando de alguna manera, en el buen sentido, a Martín Burutarán, que era la persona que más sonaba precisamente ubicándose en esa posición. Carlos Silva no es ninguna novedad en la lista 50 en ese sentido, y por otro lado Andrés Prati, que viene trabajando en la lista 404. El partido, en la 400. En la 400, exactamente. Hoy temprano hablaba, cuando venía para acá, con Alianza Nacional. Tú le decías... Qué lío que hay ahí, sí, ¿no? Tú le decías al doctor Albizu que solo no puede. Uh-huh. El Partido Nacional va a tener que remar bastante. Parece ser una elección que, si bien lo posiciona hoy al Partido Nacional con chance, está un poco alejado. De las departamentales. De las departamentales. Parece otra vez que se va a polarizar entre Lima y Coutinho, Coutinho y Lima. En tal sentido, el Partido Nacional tiene que hacer un esfuerzo mayor. Perdón, y solo Albizu no puede. Yo, por más que ella le diga que no, yo pondría ya, me empezaría a poner fichitas a Manuela Muti como posible candidata, una de las posibles candidatas a intendente también por el Frente Amplio. Ahora te vamos a contar porque hay novedades sobre el Frente Amplio. Hoy mismo, no lo comentó aquí la diputada, pero estuvo haciendo una barriada en La Amarilla. Las barriadas son las recorridas de los dirigentes políticos acompañados con militantes
estuvo Manuela Muti, Soledad Marzano, Fontisiella, Neri Muti, Fabián Granja, recorriendo La Amarilla, hablando con los vecinos. ¿Qué largó, grupo ese, eh? Largó Manuela Muti. Ahora te voy a contar con el apoyo. Ah, largó. Te voy a contar con el apoyo de quién. Ahora te voy a contar. Pero seguimos en el Partido Nacional. Te decía, hablé con dirigentes del Partido Nacional, en este caso de Alianza Nacional más concretamente, que es la otra pata del partido que Albizu necesita para posicionarse de mejor manera de cara a las departamentales. Me confirmaban que Rodrigo Goñi va a ser candidato a diputado por Alianza Nacional, pasos y pasos, ¿no? El primer paso es la diputación, el segundo paso es la candidatura a la Intendencia de Salto, que si bien todavía Alianza Nacional no ha informado absolutamente nada de candidaturas, de reuniones políticas, lo que sí podemos decir es que Alianza Nacional está trabajando y seguramente proclame en cuestión de algunos meses a Rodrigo Goñi, que actualmente ocupa un cargo en la Corporación Nacional para el Desarrollo, como candidato a diputado por Alianza Nacional y seguramente también sea el candidato a intendente de este sector. No me digas nada, después del Mundial. Sí, seguramente más adelante, ¿no? Está mucho bien. Más adelante. ¿Más adelante? Ahora, avisale que falta poco ya. Bueno, es lo que tú le decías bien claramente al doctor Albizu, ¿no? Necesita urgente de las otras ramas del Partido Nacional para posicionarse en lo departamental. Hoy vemos a un Carlos Albizu trabajando prácticamente muy solo. Muy solo junto con todos los demás sectores. Claro, ¿no? 450, 404 son los sectores que hasta el momento lo vienen acompañando. A ver, también vale la pena mencionar que si bien es un grupo nuevo, viene trabajando de a poco, Pablo Bonet con su grupo está tratando de posicionarse también en lo que tiene que ver con la dirigencia del Partido Nacional. Partido Nacional que probablemente postule tres candidaturas a la Intendencia de Salto. Decíamos, el doctor Albizu, Rodrigo Goñi, seguramente repita Lucía Minuti. Quieren a una mujer como candidata a intendente en las fórmulas que se presenten. Bueno, Lucía Minuti quizás sea la mujer que el Partido Nacional reitere de cara a las departamentales. Pero te das cuenta que son unos mimosos bárbaros, porque esto es lo que estaban pidiendo para la elección pasada en el 2015, Goñi, y le dijeron que no. Bueno, ahora parece que se le va a dar a Goñi. Sí, claro, recordemos que en esa elección fue sola Lucía Minuti como candidata única y logró la peor votación del Partido Nacional en su historia. Estuvo muy sola también. Y sí, sin dudas, ¿no? Y aparte, no responsabilicemos a Lucía Minuti. Fue una elección que ya desde hace un buen tiempo se había polarizado entre el Frente Amplio y Coutinho. Porque la otra rama del Partido Colorado aportó muy poco, ¿no? Si me preguntás en contenido, uno de los mejores discursos de campaña lo tenía Lucía Minuti. Y sin embargo, no tuvo apoyo popular. Exactamente, no entró en discusión. Otro dato no menor de la noche, que hace un ratito nada más me llamaba alguien de la Junta Electoral. Porque nosotros incluso en la radio planteábamos la duda si el doctor Andrés Lima, intendente de nuestro departamento, para ser candidato a diputado, debía o no renunciar varios meses antes para esa instancia electoral. Hablo de la diputación. Bueno, sí, me confirmaban desde las autoridades de la Junta Electoral que Lima, para ser candidato a intendente, no debe renunciar a la Intendencia de Salto. No debe renunciar. Para la Intendencia, Para la Intendencia, para la Diputación, no debe. Para la Diputación, no. Ahí está. Exactamente, que nosotros teníamos la duda. Sí. ¿Entregará Lima el gobierno un año antes? Claro. Porque también está bueno recordarle a los televidentes, el intendente tiene un grave problema con sus suplentes. Sí. Aclaremos que la duda surge desde la misma interna del Frente Amplio que nos las traslada. Nos dicen, tenemos estudiado el tema y tenemos claro que si Lima quiere ser diputado, va a tener que renunciar 3 meses antes de octubre. Y a partir de ahí quedó la duda instalada. Exactamente, es cierto. A ver, Lima dinamitó los puentes, no solamente con la oposición, porque se peleó con Partido Colorado, Partido Nacional, con el resto de la oposición, sino en su propio partido político. La diputada Muti fue muy clara cuando mencionaba algunas de las diferencias con Lima. En ese sentido, Alejandro Noboa había ocupado cargo de director en su gobierno en el inicio, luego por diferencias renunció y con Noboa se fueron unos cuantos. Bueno, es el primer suplente del intendente Lima y no tiene ganas de volver a la Intendencia de Salto, aunque el secretario general Fabián Bocha... Están desesperados porque agarre, porque si no agarra la 888 la Intendencia. Fabián Bocha nos confirmó que ya comenzaron a dialogar con Alejandro Noboa para que sea quien asuma la suplencia cuando Lima renuncie para la reelección a la Intendencia. Tipo fines de enero, ¿no? Exactamente. ¿Por qué el temor del intendente y los sectores que lo apoyan y el secretario general? Es porque ustedes saben que Lima fundó la agrupación humanista Armando Aguirre, pero luego por diferencias, por peleas internas, se termina yendo. Hoy hay una grieta enorme entre la agrupación humanista Armando Aguirre y el intendente Lima, que se habla en los pasillos, algunos dirigentes de la agrupación nos confirmaron, si asumen el gobierno departamental realizarán cambios
muchos. Sí. Con Lima no solo se irá él, sino varios directores, porque tienen serias diferencias con la gestión. Y eso atenta contra la posibilidad de la financiación de la campaña de Lima para las departamentales, porque la plata la sacaría de la intendencia, tanto en sueldos, viáticos, horas extras, etcétera, etcétera, vendría de ahí la financiación. Porque no tiene financiación nacional como tuvo en la campaña pasada. Exactamente. Por un lado, la tranquilidad. Lima no debe renunciar varios meses antes para la diputación. Puede ser intendente y candidato a diputado. Ojo que igual en 3 meses le pueden hacer cualquier cosa. Exactamente. Y acá cambia un poco el panorama que veníamos analizando. Porque pensábamos que Lima no iba a ser candidato a diputado y ahí sí corría riesgo realmente la diputación. Ahora, con Lima en carrera es otro el panorama. Ajá. Y los sectores que se oponen al intendente Lima van a tener que remar bastante porque todos sabemos que el intendente dentro de la interna está bien posicionado. La lista 800 tuvo un quiebre. Nuevamente con la agrupación. ¿Quiere? Sí, en este caso con la agrupación Ascencio. Ah. No se dividieron. El intendente los intentó juntar todos en la 800 y se terminaron peleando y cada uno fue por su lado. A ver, para que los televidentes tengan en cuenta, ¿quién está en la 800? Bueno, será encabezada por Yolanda Soria, actual directora de Desarrollo Social. Está el hermano del intendente. Está Nicolás Palacio, el director de Servicios Públicos, está Jorge Soto, entre otros, jerarcas de la comuna. Por otro lado, el grupo Ascencio, que también apoya al intendente Lima, está el director de obras, Elvio Machado, el coordinador, Álvaro Gómez, está también por allí Mario Furtado, algunos dirigentes menores. Están enfrentados, prácticamente no tienen diálogo. No se llevan, no, el tema personal. Exactamente, no quieren saber de nada de trabajar juntos. Y lo que propone el grito de Ascencio, este sector liderado por Machado y Gómez, es que Lima sea el candidato a diputado. Para que los una, porque si no pierden la diputación. Exactamente, pero en la lista de 800 tienen otra visión, que sea Yolanda Soria y el hermano del intendente los candidatos, que incluso en algún momento el propio Lima, Andrés Lima, mencionó que quería que su hermano sea el diputado si es así, de su sector. Pierden la diputación, porque grito de Ascencio no se suma. No se sumaría. Sí, no se sumaría a trabajar ni por Yolanda Soria ni por Álvaro Lima. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Pérez, por haber estado. Por no favor. Sé si le quedó algo, pero sí, estamos en las postrimerías. Estamos ya en el final. Le cuento, Manuela Muti hoy estuvo de barriada, estuvo en La Amarilla, acompañada por varios dirigentes, Fontisiella, Marazano, Neri Muti, Eduardo Muguruza, Fabián Granja. Hay 6 sectores que están hoy confirmados apoyando este polo opuesto al intendente Lima que quieren presentar para ganar la interna y postular otro candidato a intendente que no sea Lima. Hoy no están dispuestos a acompañarlo en su reelección. Bueno, sumame todos esos nombres que dijiste recién, que están en la encuesta de Bremerman, a Manuela Muti, lo pasa a Lima. Mirá vos. Y a 2 años de las elecciones. Gracias por haber estado. Por favor, un gusto. Muy bien. ¿Nos vamos? ¿Dónde estoy? ¿Allá? ¿Acá? ¿Allá? Bueno, nos vamos. Vamos para allá. Ahí está. Gracias por haber estado con nosotros. Ya se viene la semana de la cerveza. Ahí estamos viendo lo que está pasando en el anfiteatro. No sé quién está cantando. ¿Usted, Pérez, que sabe más de cumbia? Cuando a Horacio le gusta gritar. Sí, sí, tiene razón. ¿Qué es esto, Pérez, usted que conoce? ¿Sonido cristal? No tiene idea. Sonido cristal, pero ando clarito. Perdón. Sí. No pega con el informe que hice, pero ando bien. Le embocó. Bien. Nada, lo dejamos entonces ahora con la transmisión de la Semana de la Cerveza. Nosotros nos reencontramos acá, la semana que viene. Ojo que viene con una visita muy especial a un mes de haber comenzado o de comenzar este trabajo aquí por Canal 4. Nos vemos la semana que viene. Chao, que la pasen bien.